de El Tano Errante, ópera rock After Chabón, de Francisco Albero, primera parte de la trilogía prodaniana, homenaje a Luca Prodan a 30 años de su fallecimiento. Los personajes protagónicos son Juan, narrador, José Chacoma, Laura, narradora, Marilu Diz, Máximo y Luca Prodan, Francisco Albero, Germán, Severino, Zócoli y Timmy, Gabe Brusich, Duccio, mejores amigos de Luca, argentino e italiano, Sabino. Carabinieri 1, Cecilia, mamá de Luca y directora, Elvi Vanella. Carabinieri 2, Gitana, Michela, hermana de Luca y celadora, María Teresa Gibertoni. Anina, amiga de Luca, institutriz, Inés, novia de Luca, Beatriz Barbería. Vamos a dar entonces paso a la actuación de El Tano Errante. Mozo, un café con leche con dos medialunas, por favor. ¿Algo más? No, no, nada más. Gracias. Sí, señor. Sí, un par de medialunas también. Nerviosa por el examen. ¡Aprobé! Me parecía que se iba a asustar. ¿No estás contento por lo que te dije? Sorprendido, sorprendido. Bueno, a festejar. El mozo le pedí las facturas, ¿no? Bueno. Sí, una creo que le pediste. Muy lindo. Muy alegre de que te hayas recibido, que hayas aprobado. Y bueno, a la reina se le besa la mano. ¿Eh? A ver. Escuchame una cosa, amor. ¿Qué? ¿No sabes qué día es hoy? El aniversario de nuestro amor. Frío, frío. Me robaste el primer beso. Más frío, más frío. ¡Ya sé! Me vas a dar la llave de tu casa. Claro, tenés razón. Si nos estamos conociendo. Ay, ay, ay. Me parece, amorcito, que no tenés ni idea de lo que pasó un día como hoy, hace 30 años, ¿no? No sé, ¿nació o murió alguien importante? Falleció Luca Prodan. Una madrugada de 1987. Fíjate si será importante que cambió para siempre la historia del rock en la Argentina. En solo 7 años. Pero no solo eso, sino fundamentalmente su vida fue un canto a la libertad, demostrando que todo es posible, si se quiere. No lo calló ni la dictadura haciéndole frente desde su desparpajo. Vio más allá que cualquier desprevenido. Aunque era europeo, se acriolló rápidamente. Le gustaba la música de acá. Atahualpa Yupanqui, Jaime Torres, Guaraní, Mercedes Sosa, entre otros. Vivió y murió como quiso, tal como sentía, como cantaba. Estaba por nacer, quería romper bolsa, quería nacer. Juan, Laura, no me escuchan. Yo soy Luca Prodan. Y me enamoré de la Argentina, me salvé en 5 años. En 5 años dejé la heroína, dejé el Londres gris y lo cambié por las sierras grandes de Córdoba. Y lo cambié por la música, la chacarera argentina, por Jaime Torres, Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui. Y formé un grupo de rock, no de rock nacional, de rock en Argentina, el grupo Sumo. Y en 5 años editamos 3 discos, Divididos por la Felicidad, que en la tapa tenía unas ballenas suicidándose en la arena.
Y el segundo disco llegando a los monos, los síndromes de abstinencia. Así como Wagner se escuchaba en los campos de concentración, Yo Quiero Mi Bandera se escuchaba en todas partes. La Rubia Tarada, que era una historia personal mía que la vi en el boliche de New York City. Y sí, y en 5 años me fui, pero quedé para siempre. Quedé para siempre en la Argentina y en América Profunda. Agradecemos que estamos siendo un homenaje para Luca Prodan. Mario Prodan, de ascendencia austrohúngara, mi viejo, experto en arte chino, deportista, de figura fuerte y estricta en la familia. Rivalizábamos mucho. A mi vieja le encantaba el ballet, el Lago de los Cisnes, por ejemplo, la ópera. A tal punto que yo nací en un teatro lírico. Como las aves, sí, como las aves, deja que vuele libre en el aire. No lo aprisiones ni lo detengas. Raíces y alas que siempre tenga. Deja que vuele libre en el aire, como las aves, como las aves. Como las aves, como las aves, deja que vuele por todas partes. Déjalo libre, déjalo madre, deja que vuele como las aves. El niño nace libre como las aves, deja que vuele libre en el aire. Mira ya en el agua de la corriente, aunque la atrapes, no la detienes. Si eres consciente de su creciente, no te meterás hasta los dientes. No hay otra forma para sentir que vivir con intensidad y dejar vivir. Deja que vuele, déjalo libre, como las aves, como las aves. ¡Bravo! ¡Bravísimo, bravo! ¡Ay! Che bella interpretazione! Perfetta combinazione di musica, canto e danza. Che bella è l'opera, mia figlia. Aburrida. Michela! No, mentira, mamma. Mi incanta, in serio. Soprattutto il despliegue scenico e la storia. Peccato. Tua sorella Claudia sarebbe qui con noi. Peccato, mamma, davvero. Figlia, non mi sento bene. Oh. Ai, mamma mia, non mi sento bene. Ai. Che cosa è, mamma? Non mi spaventa. Sì, rompi bolsa. Ma non mi preoccupate, continuiamo a vedere l'opera e il balletto, per favore. Però mamma, Oigan, la mia mamma sta a punto di dare a luce. No, mia figlia, calma, che mi lleven, por favore, al lugar más sereno del teatro, al lugar más alto, per favore, figlia. Sì, al lugar más alto. Allí la llevaron. Y nació Luca Prodan. Corría el año 1953, un año antes del fallecimiento
de Eva Perón. Y dos de los bombardeos. Y el golpe cívico-militar de 1955. Sin más pensamientos y un solo sentir, de eso se trata el buen vivir. Déjalo libre, déjalo madre, como las aves, como las aves. Yo no sé, maybe, por ser el primer hijo varón, o porque eran muy snob mi familia, creo yo, me mandaron al colegio más prestigioso de Escocia, el colegio secundario de Europa, el Gordonstone, como pupilo. Allí aprendí de todo, principalmente a rebelarme contra el autoritarismo. Sí, contra el autoritarismo. No hay otra forma para sentir, vivir con intensidad. Vivir con intensidad. Volar. Volar libre como las aves, libre como los pájaros libres. Deja que vuele libre en el aire. Fi, fi, fo, fa. Fi, fi, fo, fa. Vuelo la sangre de un hombre inglés. Fi, fi, fo, fa, fi, fi, fo, fa, vuelo la sangre de un escocés. No me pienso detener. Por la izquierda, por la derecha, marcha rápido, Cruaján, por las tierras escocesas. Yo grito por libertad y por eso alzo mi canto, igual que un trueno inmortal. Si no entendés lo que canto, escúchame un poco más. En la vida, en la, vida, muerte, en la muerte, no existe casualidad. Si es de día o es de noche, ni siquiera eso es azar. Por acciones u omisiones, grabando causas está. Lo que hagamos del presente, el mañana se verá. Sin duda se verá. Coraje y decisión, Tini, por siempre hay que tener. Para poder vencer y florecer, para romper el molde. Y las reglas también. Coraje y decisión hay que tener, Timmy. Todo aquello que oprima, derretémoslo pues. Las leyes están hechas al revés. No soy un anarquista, demócrata o fascista, liberal, conservador ni comunista. Me dicen radical, porque amo el rock and roll. Yo les dije, fuck you. Mejor me voy, Timmy. Mejor me voy. Vamos, Timmy, no te quedes escuchando las gaitas escocesas. No te quedes escuchando. Vamos, ni un segundo más. En la vida se precisa coraje para avanzar y para triunfar. Y por eso decidamos. Yo decido irme, porque ya no aguanto más. Vamos, escapate conmigo, Timmy. Escapate pronto, ya. Gracias, Luca. Te rebanco, pero no puedo. No puedo escapar. Me trataré de aguantar, para al fin después triunfar. No me importa lo que digan, nunca me van a cambiar. Yo conozco mi camino y hacia allí voy a marchar. ¡Cuidado! ¡Cuidado, Luca! ¡Cuidado ahí! ¡Vuelve el director! ¡No! ¡No! ¡Oh! Guarde compostura ya. Siga el orden que le marco. Obedezca ya, Prodan. Sufrirá las consecuencias si es que no quiere escuchar. Joven Prodan, obedezca y vuelva ya. Está loco, desquiciado. Regrese a la fila de inmediato. Será amonestado. ¿Qué digo? Suspendido y expulsado. Regrese ahora mismo o le juro que pronto será azotado. Regrese, insensato. Dígame, ¿qué se ha creído, desquiciado? Nuestra institución es prestigiosa. Aprende a respetarla desde el vamos. Y si se olvida, no es cualquiera. La más alta de frontera a frontera. Hasta la corona inglesa la ha elegido favorita. Y sin vueltas.
Nuestra excelentísima realeza británica, elegante, fina y educada, siempre. Siempre adelantada porque es ante todo aristocrática y por eso cortejada. Por algo han elegido a nuestra amada y ponderada, gloriosa y digna, excelentísimos, legítimos futuros herederos soberanos de la corona suprema. Príncipe Carlos, Príncipe Andrés, por nombrar, claro, solo algunos, pues. Así que salga ya de su escondite. Le repito y no me haga que me irrite, por favor. Recapacite de una vez. Regrese de inmediato a Luna Prodam. Sepa lo que le conviene. Y retorne por su bien, se lo repito, por si no yo, ¿ok? Por su familia. Y por Dios, regrese, pues. ¡Regrese! ¡Fi-fi-fo-fa! Huelo la sangre de una mujer inglesa. ¡Fi-fi-fo-fa! Huelo la sangre de una escocesa. No me voy a detener. ¡Fuck you! No me voy a detener. ¡Timmy! No te detengas tampoco. Así es la vida, mis compañeros. Rompamos filas y vamos tras de él. La vida es corta, pero es hermosa. Hay que vivirla con ansias y con fe. ¿Qué más quisiera? Pero no es tan fácil dejarlo todo y jugarse de una vez. Soy argentino y me llaman Timmy. Pero no es por tímido, no lo es. Dejarlo todo, jugarse entero, luchar, crear y sembrar un mundo nuevo. Así es la vida, mis compañeros. Rompamos filas y vamos tras él. Eso. Dejar los miedos, las comodidades, dejar excusas, dejarlas de una vez. Dejar atrás los condicionamientos, que son barreras. Lo sabemos muy bien. El colegio te sancionará, la familia te señalará. Si cuestionas el orden social, sí que te van a señalar. Un cruel estigma siempre te seguirá. Serás el distinto, el diferente, rebelde y loco antisocial. Te querrán apartar, controlar, y si no pueden, y si no lo logran, te juzgarán, te castigarán. De ser posible, una y mil veces, de mil maneras, marginarán. Te marginarán. Eso es lo que te van a hacer. Te van a marginar. Esa es la rueda. Lo digo siempre. Siniestra rueda del capital. ¿Ok? Y así se escapa del colegio, que para Luca era peor que una cárcel. Esa cárcel disfrazada de colegio donde, según sus propias palabras, lo preparaban para ser un sirviente a la sociedad. Mientras Luca despertaba al rock sinfónico, en nuestro país se vivían tiempos de resistencia a las dictaduras, tiempos de lucha y vuelve. Si Evita viviera, sería montonera. Si Evita viviera, sería montonera. ¿Y a dónde fue Luca ni bien escapó? Dejó una fiesta falsa. Como que se había ido a Túnez. Para que no lo encuentren, pero en realidad volvió a Roma. Cerca de la casa paterna. Fue directamente a la plaza. Fue directamente a la plaza Campo dei Fiori. A encontrarse con viejos y nuevos amigos. Y con viejos y nuevos vicios también. Amici, amici, qué alegría, qué alegría, qué alegría verlos. Oh, bambina, qué alegría, verdad. Aninna, Duccio, Massimo, qué alegría. Para nosotros también, Luca. Luca el inglés, por acá, qué loco. Oh, yeah. Grazie, pero io sono italiano, romano, non te olvides, eh? Toma, Luca, un regalo personal de bienvenida. Fuma tranquilo, fumemos ya. Disfrutemos del reencuentro y de esta hechicera y hermosa tarde romana. ¿Y qué contás? A ver,
¿Qué aprendiste por aquellos lares de Inglaterra y Escocia? A ser un niño obediente. Nada del otro mundo. Además de tirar con bazooka, marchar en una vainta de gaitas, estudiar fechas importantes, de batallas importantes, comerme el rigor escocés y algunas cargadas también. Cagarme a trompadas por eso. Sacando eso, nada. Nada de nada aprendí ahí. Como extraño, sguardo, que hay ragazzi davvero. Oh, yeah. Sì, in particolare quelli giovani di capelli longi, bricchiali rare, vestiti trapari. Estreveggiaro, ladro, ci cosa sarà? Allá in Escocia, acordandomi di ustedes, amici, compuse varias canzonetas, come esta. Viva l'Italia del mio cuore, viva l'Italia del mio cuore. Un poco nostalgica, chiaramente. Sì, sempre nostalgica, e viva l'Italia del mio cuore. Che hermosa tarde para cantarte, Roma pagana, Roma querida, la de la dicha, la de mi herida, Roma pagana, Roma querida, sin que nadie me persiga, sin a nadie que responder, solo tú el amanecer, oh Roma de mi querer, Roma pagana, Roma querida, primera novia que tuvo ayer, nada ni nadie pudo alejarme de tu perfume, de tu querer. ¿Ese era un inmigrante ilegal? Seguramente. ¿Será dipendente? ¿De cosa se trata? Oh, Dio, niente di buono, niente di buono. Sicuramente, sarà. Sì, sicuramente. Ai, mamma mia. Ehi! Ehi! Carabinieri! Carabinieri! Alto là! Tutte le mani alzate, per favore! E questo è uno spazio pubblico e non si può alterare, eh? State attenti che li mando tutti dentro, in carcere! Che state facendo? Che fate? Che cosa vuole fare? La chitarra non si tocca. Dammi la chitarra che me la porto via! Vamos, Luca, vamos! No, 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 non le des bola, vamos. Fuck you! Recién llegaste, mejor corramos. Y no permitamos que nada, ni nadie, ni siquiera esta fucking fuerza represiva fascista carabinieri de mierda rompa la maravilla de este momento, sí, jamás. Sí, Ducho, tenés razón. Mejor vamos a enfrentarlos ahora hasta hacerlos retroceder, como en las marchas antifascistas. Eso, exacto. Sí. Anina. Anina, tenés razón. No, mejor no le doy bola. Anina. Sí. Sí, ¿qué me deseas? ¿Qué? ¿Corramos hasta tu casa a tomar algo? Sí, hacernos unos viajes de esos poderosísimos, Anina, que nos abren las puertas más allá. Si lo detienen a Luca, nos detienen a todos. Nosotros estamos con él. Y la pasta es nuestra. Oh, tenés razón. La pasta es nuestra, Luca. Quindi, il tutto all'interno. Abbiamo marciato noi. Oh. Ay, luna, luna plateada. Ángel dorado. Baja, baja ya. Escúchame, novia blanca, amante inmortale. Solo te quiero amar. Amar y cantar una balada, una canzonetta. Para mi dolor aliviar, y si es posible roquear, hasta estas paredes nefastas derribar. Sí, sí. Yo solo no estoy, acá hay un vecchio, Severino. ¿Cómo estás? Severino. Así es la vida, bambino. Hermano, ni más ni menos, si quieres ser libre de verdad, debes resistir y luchar.
Si luchas realmente por tu libertad y mucho más por los demás, en la cárcel perseguido siempre, o muerto terminarás. Si no te adaptás, si persistes, aunque te repriman, te obliguen y te castiguen, si te niegas a ser una oveja mansa de la sociedad, crudamente te perseguirán. Y si te atrapan, si pueden, te matarán. Esa es la verdad, la pura verdad. Por eso hay que organizarse y luchar, solo por eso. Pero nunca, Severino, nunca conseguirán doblegarnos. No es verdad, jamás lo lograrán. Y vos, camarada, ¿cómo y por qué estás acá? Yo soy Severino Di Giovanni y estoy preso hace mucho tiempo por razones políticas, como te imaginarás. Más precisamente por oponerme firmemente al fascismo. Ah, ¿cuándo no? Por ser un obrero organizado, un revolucionario. Pero por más que nos encarcelen, nos maten y nos cremen, la revolución de las masas al final se impondrá. Esa es la ley de la historia, yo lo sé. Ah, verdad. Yo también lucho contra el sistema. Ah, ma de otra manera. No me como ningún verso, ¿eh? Podrán tener mi cuerpo por un tiempo, pero jamás tendrán mi mente ni mi voluntad, como vos, Severino. Jamás. ¿Y a vos por qué te detuvieron, pibe? ¿Serio? Por alterar el orden público, tenencia y consumo, que no debiera ser delito, ¿o no? La rehabilitación no existe para ellos. Por eso, ya me ves, preso. Como vos. No por mucho tiempo, eso sí. Solo quieren que arrugue. Esto se parece mucho a la escuela, al Gordonstone. El colegio escocés de que me escapé podrido de los maltratos. Y el fascismo podrá cambiar de máscara, pero siempre, siempre sigue siendo el mismo. Mi abuelo me decía, un fascista es un burgués asustado. Ah, escucha, viejo. Viejo con cariño, ¿eh? Quiero cantarte algo que me surge del cuore. Por ahí es una boludez. A ver si te gusta. Como no tengo otra cosa, buscaré un instrumento por acá. A ver, será capela, será agarrando unos cubiertos ahí que dejaron el guardacalce, el carabinieri. Ah, espera, pibe. Ahí debajo de la cama hay unos cubiertos de metal. Por ahí te sirve para marcarte un poco el compás o el tiempo, por lo menos. Cierto, cierto. A ver, teléfonos que suenan en habitaciones vacías y basura blanca, siempre la estesa, siempre igual, quieren que seamos esclavos del poder nomás, da la escuela a la cárcel, force, nos quieren títeres de la sociedad, por el rock, sí, por el rock, jamás me doblegarán la mia voce, jamás, questo è por mí la verdadera revolución. La que pondrá fin a toda la opresión, Severino, y construirá la justicia con amor, la que respete lo que pensamos los dos, vos, yo, vos, anarcosocialista, yo, rockero, señores, porque esa es mi revolución, sí, señores, ya, sin temor, la del amor, la de todos, sin dolor ni traición. Es cierto, Severino. Se viene Tere, un carabinieri. Sí. ¡Tú! Acá. ¡Tú, ahí! Acá. ¡Rodan! ¡Sí, señora! Su hermana le trajo esta guitarra. ¿La quiere, no? ¡Ah, guitarra, obvio! Sí, sí. A ver si se deja de hacer ruido con esos palillos, ¿eh? Bueno, sí, por supuesto. Muchas gracias. Démela. Grazie. Momentito. Piano. Molto bene, pero no se acostumbre. Será lo único que le permitan pasar hoy, ¿ok? Está bien. Bene. Grazie. No se preocupe. Mi hermana. Mi hermana, ¿cómo está? ¿Dónde está? ¿No viene a verme? No.
hoy no es el día, en el horario de visita, así que se ha vuelto a su casa. Ok, grazie, grazie. Está bien. Siempre la stessa, siempre igual. Quieren cortar cabezas de lo que piensan más. Desde acá voy a gritar. Malasho, no voy a callar. Como el rock, néctar vital, yo voglio a gritare. Questa, la mia verità. Esta es, sí, sí, signore. Questo es per me l'autentica rivoluzione. Fuera, fuera barrotes. E fuera riprisione. Fuera carabinieri, fuera ya, per favore. Fuera banderas de la mente y del corazón que nos oprime, ayer, hoy y siempre. Libres, libres como los pájaros, libres, libres de cara al sol. Yo, por el rock, que es mi revolución, juro que hoy no me callo ni Dios. Fuera abarrotes, fuera del cuore, fuori carabinieri, fuori la represión, fuori, fuori. And fuck you. Che viene, carabinieri, Teri. Che altro dice questo bambino? Che cosa sta cantando? Eh? Perché non stai zitto? Per favore, stai zitto! Che cosa dice? Come che cosa dico? Che stai zitto, ti dico. Basta! Non mi quites la chitarra, no! No! Me la llevo, me la porto via. A ver. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no quiero que haga más ruido. Basta de fare ruido, stai zitto. Estar en prisión no significa perder la libertad. Como mi amigo, compañero, luchador, Severino. Severino Di Giovanni, stai zitto tú también. Callarme, ¿por qué? Ahora más que nunca voy a alzar la voz. Contra la hipocresía de este fucking sistema corrupto que encarcela al pobre, al rebelde, al diferente, al que no se adecua a sus normas estúpidas, al que no le cierra para sus fines de dominación. ¿No es cierto, Severino? Por consumir. Por eso me privan de la libertad. Por negarme a hacer el servicio militar, que es una mierda. Por eso me encarcelan. Fuck you. Si quienes venden la droga los conocemos de verdad. Son altos políticos y empresarios de saco y corbata. Países enteros negociando. ¿Qué más da? Ahí los vemos, sueltos y sonrientes en la televisión. Parla molto questo qua. A los pocos meses dejan libre a Lucas. Por falta de pruebas. Como dice un refrán popular que leí en una pintada callejera. Para quienes están en esa pintada callejera leí para quienes están hechas las cárceles. ¿Para quiénes? Si el rico no, nunca entra y el pobre nunca sale. Es cierto, amor. ¿Y de la cárcel a dónde va? Viaja a Londres. Allí se reencuentra con su amigo Timmy. Es de madrugada en Londres y el paisaje más frecuente lo vemos. La heroína se siente y se presiente. Calles desiertas, miradas desoladas, mientras el Estado no dice ni hace nada. Y si hace, reprime. Y si dice, son falacias. Ahí van caminando unos punks, silenciosos y asombrados con sus pelos parados. Casi no se ven. Apenas se oyen sus pasos y algunas risas que están revoleando como botellas hacia el asfalto, y ahí se quiebra el silencio despacio. Timmy, amici, ¿cómo estás? Va bien, todo bien. ¿Viste? Mirá, ¿se fijaste? Estos boludos se creen punks porque rompen botellas, hacen quilombo como nenes. El punk es otra cosa. El punk es rebeldía, antiimperialismo. Es rebeldía, de verdad. Che, Timmy, ¿seguimos caminando o ya estás cansado? No, ni ahí. Sigamos, Luca. Vamos, vamos, que la noche no acaba. Ok, linda, no acabes, mi querida.
Vine cantando y me voy así. Disfruto de la noche y de su elixir. No cuesta nada vivir así, solo cuesta vida, ay sí. Vine caminando y me voy así, como mis amigos que están junto a mí. La noche es hermosa para seguir, y seguir, y seguir, y seguir así, linda. Ay sí, yo puedo ver una canción que no tiene fin. Yo puedo ser quien quiera ser. Si no te gusta, andate, pues. Yo vine cantando y voy a seguir mi huella, por siempre hasta el fin. Y con eso soy feliz. A mí no me importa lo que hablen de mí. Que si soy punk, que si soy hippie, al fin, amo vivir así. Si me fumo uno, o me fumo dos, o me fumo tres, me miran extraño, me dicen mod. Nunca conduzco porque tomo alcohol. Amo mucho el rock and roll. Inglaterra se hunde y yo sigo aquí. ¿Para qué? Pero los políticos sonríen. Sí, siempre es así. Por eso mi grito resuena hasta el fin. No me engañarán a mí. Y si canto un reggae de corazón, fumo mi gancha, me dicen drogón. Los mando a la puta que los reparió. Y esta es mi canción. Mi canción es tranqui, como lo soy yo. Pero si me joden, si me joden, les grito fuck you. Pásense a la mierda con todo su sermón. Y que viva la libertad y el rock and roll. Para vos, linda, para vos, princesa, te doy mi canción con todas las ansias. Yo te doy mi amor. Si no la recibes hoy, mejor me voy. Siempre de cara al sol. Quiero vivir en vos, linda. Y sí, no sé, no sé, Timmy, pero a mí el concierto me alucinó, más que linda. Hasta no parecían punks, pese al sonido, estuvo superior a cualquier concierto de rock sinfónico, Genesis, Yes, y tocaban esos reggaes al final que me rompieron la cabeza. A vos no, Timmy. ¿Qué pasa, Luca? ¿Extrañas a Yes, a Genesis, a Floyd, Vandergraff? No, nada que ver, Timmy. Son cosas diferentes. Oh, no, linda. Vos sabés. ¿Estás melanco o eufo, Luca? Eufórico. Ninguna de las dos cosas. Hablo en serio. Esta música realmente me llega al alma. Sobre todo el reggae. Y el punk también. Música de abajo. De acá. De las tripas. El rock se está almidonando demasiado, aburguesando. Se duerme en sus laureles. Por suerte vino el punk para sacudirlo, morderlo, escupirlo, patearlo, despertarlo, arrancarlo de su trono de guita y más guita, donde está perdiendo su esencia de rebeldía. Una guitarra simple y directa, una melodía sencilla y mucha actitud. Aquí en Londres, o en cualquier parte, vale más que hacer todo prolijito y aparentar para vender discos. ¿Qué sé yo? ¡Wow! Nos pusimos filosóficos. Y sí, vamos a un pub a tomar algo. Conozco uno por acá cerca que está buenísimo. Tranqui, yo me prendo. ¿Y vos, Luca? No, mejor vayamos a mi casa. Los invito, no hay drama. Tengo unos discos buenísimos. Y otras cosas que quisiera compartírselas. ¿Qué les parece, linda? Sí, sí. Vamos. Hay una chica punk que está parando ahí. Me alquila la habitación. Es muy buena batera, ¿eh? No te pongas celosa. Pero no jode para nada. Es recopada. Se llama Stephanie Nuttall. Che, che. Siéntanse como en su casa. Ahí tienen la radio, la tele y lo más importante, esa heladorita y cervezas. Y si quieren fumar algo y relajarse, en la mesita dejé unos para armar. Y no se extrañen si cae algún loco o una loca dentro de un rato trayendo o pidiendo algo. Generalmente son músicos. Esta casa parece un albergue ya. Es así, es así. Nadie nos puede quitar las ganas de vivir, ni siquiera la policía. Ni aunque viniera la policía ahora, jamás, jamás nos van a quitar las ganas de vivir. Espera.
Sí. Stop there. Quit, don't move. They are all arrested. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Por qué entras así en mi casa? Policía. ¿Por qué nos detienen? ¿Y con qué cargo, viejo? ¿Acá estamos molestando? ¿Cada uno en su casa hace lo que quiere o no? Fuck you. Es así, linda. Siempre lo mismo con estos. Son como el perro del hortelano. No comen ni dejan comer. No respetan la vida. Ni la vida privada ahora. ¿Qué pasa? Están alterados. Para eso les pagan. El capitalismo no defendía la propiedad privada, ¿acaso? Entran a mi casa, irrumpen en la fiesta con mis amigos. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Sus vecinos denunciaron por ruidos molestos. ¡Ah! ¡Cállate! ¡Cállate todo! ¡Cállate! O simplemente deja de empeorar las cosas. Fuck o you. Te vas en cana, también tú. ¡Fuck you! ¿Por qué vamos a callar? ¿Por qué vamos a callar? ¿De qué nos vamos a callar? ¿Viste, Timmy? El sistema siempre nos quiere callar. Pero no nos vamos a callar. Jamás nos vamos a callar. Es así la realidad. Es así. Ayer, hoy y siempre. La violencia. Siempre. La prepotencia. El abuso de autoridad. ¡Ja! Y así como siempre, con violencia, prepotencia y abuso de autoridad, la policía se los lleva detenidos. Esto es así en todos los países, en cualquier tiempo y lugar. Fuck you. En la cárcel, Luca aprovecha para componer. Según él mismo, sus mejores temas nacieron ahí. Solo la luna acompaña, sus caricias se filtran por entre los barrotes. ¿Será la luna plateada? ¿Será su hermana muerta? ¿Será la luz blanca? ¿Luz de vida o de muerte demorada? En la fría celda gris, en ese oscuro lugar, donde los barrotes pueden más, donde el sol no suele llegar, igual, igual se puede brillar. Y yo pude brillar, porque fue mi decisión y no por casualidad, no apartarme más de la vida y del amor, mucho menos del rock and roll, porque la heroína me consumía de a poco, hundiéndome en una profunda, profunda, profunda soledad. Pero nunca es tarde para cambiar. Después de cualquier invierno, la primavera ha de llegar. Por eso, después de la época invernal, pude brotar y fortalecerme más y más, porque la flor adentro nuestro está, y nada ni nadie puede su aroma arrancar, por más que la pisen, que pisen mi jardín primitivo. Mi flor no alterarán, y mucho menos la primavera evitarán. Por eso, sin duda y sin pensarlo, Londres gris, bye bye, mejor me voy de aquí. Londres gris, es mi momento de partir. No sé bien a dónde ir, pero me tengo que escapar en realidad. Con el rock en mis entrañas, ¿qué más? ¿Qué mal me puede pasar? Con la música en el alma he de llegar a otros cielos, a otras pampas de verdad. Londres gris, ya me voy de aquí. Adiós Londres, adiós Roma, yo me voy de acá. Hoy es Londres, ayer fue Roma, mañana quién sabe dónde será. Solo quiero partir, parir un canto de libertad, esa es la verdad. No quiero más, no quiero más, no quiero más, no quiero, ya no quiero, no quiero más. No quiero curtir acá, Londres gris, ya me voy de aquí. Tano, Luca Tano errante, ¿dónde vas? Con tu campera negra y toda rota, ¿dónde vas? Lo sé, a otros cielos y otras pampas pronto te recibirán. Lo que no te mata te fortalece en realidad, dice un refrán popular, yo lo quiero recordar siempre.
¿Qué sentido tiene vivir si no podemos soñar? Si no podemos volar libre como las aves, como los pájaros libres. Porque nada, nada en la vida, nada es casualidad. Luca, 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 Prodan, ¿dónde vas? Tan errante entre las sombras brillarás. ¿Saben? Libre cuesta, estás. Cuesta. Cuesta. ¿Qué pasó? Verme, las cosas son fáciles. La vida es una sola y hay que vivirla. Disfrutarla. Contra viento y marea. Es así. Y siempre será. Ma hay que tener coraje. Coraje y decisiones hay que tener para animarse a vivir, vivir de verdad, en profundidad, y poder salir de aún de la situación más difícil, de la persecución, de la cárcel, de la droga, de la incomprensión, de lo que sea. Mira, Timmy, mira esta hermosa foto que me mandaste de aquel lejano lugar. La verdad, me da vuelta la cabeza y el corazón. Quiero curarme. Quiero recuperarme, de verdad. Sí. Sí, linda. ¿A la Argentina? Oh, yes. Sudamérica, tercer mundo. Sí, linda. Quiero tener otra oportunidad. ¿Está mal? La heroína no es joda. Por eso, aunque no conozca nada, voy a viajar allá. Sí, quiero viajar allá. Pero, ¿y acá? ¿No podés cambiar? ¿No te podés cuidar? Si fuera tan ¿Sabés fácil. Sabés que tenés mi apoyo incondicional. Sí. Te voy a extrañar, loco. Nuestras idas y venidas y huidas de la policía. Red light, white car. Yes, red light, white cars. Luces rojas. Coches blancos. Gracias, linda, lo sé. Sin tu apoyo no sería igual. Pero decime, nena, baby, ¿por qué no venís conmigo? Vení conmigo. Es mejor así. Suerte en tu viaje. Oh, linda. ¡Mamá! ¡Mamá! Mamá, yo te prometo que voy a cuidarme. Te voy a escribir. Davvero, davvero. State tranquilli, ¿sí? E vos también, Michela. Per favore, quedate tranquila. Más te vale, Tano loco. Si no te la vas a ver conmigo, ¿eh? Ah, Andrea, per favore. Cuida muy bien a nuestra hermana. Y a la mamá, ¿eh? Per favore. A la orden. Sí. Vamos. No me cuente nada. Yo lo sé todo. Veo un aura con un gran pesar. Por eso estuve hace poco gravemente de salud. Pero tiene una segunda oportunidad. A ver. Y si la aprovecha, veo... que le espera un gran futuro. Le diré aquí, en su mano se ve claramente que usted es la reencarnación de una persona muy importante. ¡Epa! La esposa de un político del pasado. Usted es la reencarnación de Eva Perón. ¿De quién? De Eva Perón. Y hay historia en ese país del Cono Sur. No volverá más, nunca más, se lo aseguro. Está loca. ¿Qué dice? Pienso volver a Londres rápidamente. O tal vez vuelva a viajar a África. Marruecos, no sé. Algo así. ¿Cómo que no voy a volver? Viajero afiebrado y exiliado de su tierra. Siempre fuiste hacia adelante anhelando cosas nuevas. Tan errante y sin vuelta. Transhumante por la tierra. Viajero incansable de mochila afiebrada.
cual viajero azul. A la andaluz eterna ansia palpita en tus entrañas, con sangre romana y celta en tu alma. Por supuesto, darás un vuelco a tu vida como lo hiciste ayer, de estirpe latina, bien greco-romana de sangre italiana, como un volcán en calma. De tano errante tu profunda mirada llena de locura, coraje, esperanza, dará un vuelco a tu vida, aunque ahora no me crea, no hace falta. Se va corriendo al año al aeropuerto. Allí se da. Allí se da su último pico de heroína. Sube al avión, duerme como un lirón. De pronto, en sueños, Claudia, su hermana, junto a su pareja, ya fallecido, que en un pacto de amor y heroína se suicidaron. Se aparecen sin aviso, provocando en él un gran espanto. Alucinación. Mal recuerdo. Un poco de todo eso será. Ese fantasma en su mente. Torturándolo en su mente. Dándole un poco de paz a su corazón. ¡Claudia! ¡Claudia! ¡Sos vos, hermana querida! ¡Sos vos! Te pido perdón, en serio, por haberte dado la heroína. Creí que te salvaba. No me lleves todavía, pero no me lleves todavía. Quiero estar bien para vivir el resto de vida que me quede. Sí, el resto de vida que me quede. ¡Basta! 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 ¡Déjenme en paz! Por favor, Claudia, ayúdame, por favor. No te vayas. No me dejes atado a estas cadenas. ¡Que tengo que vivir! ¡Quiero vivir! Decile que no me lleven todavía. Tengo mucho, mucho por vivir. Y quiero ir a ese lugar sorprendente de la foto de mi amigo Timmy. Las Sierras Grandes de Córdoba. La Argentina que no conozco, salvo por Jorge Luis Borges. Pero quiero ir ahí. ¡Quiero vivir! ¡Quiero vivir! Fuerzas en pugna danzan. Las oscuras y las protectoras. A Luca rodean. Miran, abrazan. Abrazan. Lastiman. Carician. Combaten. Perturban y alegran, La vida y la muerte. Así se proclaman. Un poco de todo eso será. Canto para el tano errante, canto un tanguito no más. Canto para el tano errante del rock militante, un tango de acá. ¡Bienvenido, Luca! ¡Perdedor hermoso! ¡Argentina! ¡Esta sí que es Argentina! ¡Bienvenido a Córdoba, hermano! ¡Ahora descansá! ¡Así recuperás todas tus fuerzas que te hacen falta! ¡Sí! ¡Sí! Parece que Londres te robó todas las energías. ¿Y vos? ¡A Londres! Con confianza, Luca. Pedinos lo que necesites, ¿sí? Queremos que Córdoba sea como tu Roma o tu Tarquina de tu alma. Casas más, casas menos, igualitas a la nuestra docta. Así es. Gracias, Timmy. Gracias, Inés. Disculpen, realmente estoy muy cansado. En el avión me dieron de comer de todo, entre otras cosas. Y creo que me cayó re mal, así que me voy a dormir como una marmota, como dicen ustedes. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta domani! Pero mañana quisiera conocer el pueblo, ¿eh? Ir a cazar palomas para comer. Como me contaste que hay montones acá. En Italia cazaba palomas. Y un día hice un paté de paloma de la paz. Y se lo di a los hippies. ¡Y les gustó!
Ni te imaginas, Inés. No, no hace falta, Luca. Comida es lo que sobra. Ah, pasta yuta. Ni bien te repongas. Vamos a hacer eso y mucho más. Sí. Que descanses. Lo importante es que te recuperes rápidamente. Ok. Grazie, amici. Grazie. Ciao. Hasta domani. Hasta domani. Hasta domani. Bueno, agradecemos. Muchas gracias. A todos los oyentes y casi televidentes que nos están mirando. Exacto, los que nos miran en vivo. Alicia Bustamante, Damián Núñez. Exacto. Eduardo Martínez, Berta, Irma. Nico Reyes. José, está viendo. Graciela Elena, Oscar Tevez. En fin, bueno, muchas gracias a todos. Educarlos, dice Educarlos Núñez Machín. Eso, gracias a todos los que Alicia se han Juárez, gracias. Alicia Juárez, una gran cantante. Bueno, Claudia Vilte. Bueno, bueno, son un montón. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Exacto. En esto y le decimos muchas gracias desde aquí, desde América Profunda. Gracias. Gracias. Hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. Chao. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela. No creo que un forastero sepa lo que es esto de payar. Yo mismo le voy a enseñar, y si a usted no le incomoda, con una sencilla copla nacida del corazón, al decir del Martín Fierro, la docta de mi flor. Seguro, no seré gaucho seguro, ni sabré mucho de payada. Tal vez alguna zapada, mas si me piden cantar, no me haré nunca rogar y pelaré lo que salga. Una canzoneta de alma, un rock, un reggae quizás. Mi nombre es Luca Prodan. Muy bien, amigo Prodan, se ha ganado otra ginebra. Paisano, es más, creo que lo voy a elegir para jugar al truco. Mi hermano, usted debe mentir muy bien por lo que se ve. Se lo niego.
lo dudo ni un instante. Ay, cordobés, amigazo, y ya le entiendo mi abrazo con este arte tan genuino, con respeto a lo argentino y sin vanidad ninguna. Y aunque no sepa el idioma, teniendo guitarra a mano, aprenderé sin demora. Qué linda que le ha nacido la décima que enamora, con su tonada italiana, tal vez un poco sajona, le da un sabor especial, un condimento perfecto para el criollo argumento que gusta del opinar. Y así es como va surgiendo el bello arte de poder cantar música de mi tierra y de mi Italia natal, y después, si es de su agrado, algún rock and roll quizás, aquel que vibra en la sangre como un grito sin edad, será mi humilde regalo a su gran cordialidad. Vamos, amigo Prodan, ya le presto mi guitarra, y estando aquí en esta farra, tenemos ganas de cantar, también he de escuchar lo que nos quiere ofrendar, si es de su lejana tierra o de otras pampas quizás. Venga, amigazo del alma, regálenos su cantar. ¡Bravo! ¡Bravo! Canta su música de las entrañas de verdad, que
aunque no lo conozca, le juro, a esta cantina lo voy a invitar. Agradecido estoy de este momento singular, y por eso con mi canto así los quiero abrazar. ¿Quién dijo que soy extranjero? ¿Quién? Extranjeros son quienes no conocen su lugar. El reggae cordobés. Yo toco algo de música, podría ser demasiado. La podría rechazar, pero tal vez te estés equivocando. Después de esa estadía en Córdoba, entre payadas y truco y ginebra, vino, chacarera, amores y reggae y rock and rolls, se habrá pasado días y noches, corpiños en la madrugada, según se cuentan a los paisanos. Le gustó tanto la monada que varias veces se pusieron a acompañarlo con flauta, bombos y guitarras. Cuenta que tuvo un romance con la baterista inglesa, también con aquella paisana, no sé si será verdad. En fin, después de un tiempo de estadía cordobesa, a Luca, Tano errante de verdad, le hace el impulso nuevamente de viajar, y esta vez a Buenos Aires, a Harlingen y el Palomar, para una banda de rock formar, y después vendrá El Abasto y San Telmo nomás. Pero esa ya es una historia por muchos conocida, por demás. Por eso, Laurita, la dejamos para otro día nomás y para otro momento y lugar. Ahora, ¿por qué no vamos al Luca Bar? Porque Luca no murió. Está cantando con Papo para los pibes de Cromañón y jugándole esa carrera tomando ginebra nomás. ¡Esa para Luca! Subiste a cantar en El Abasto, hermano Luca Prodan, rockero como el que más, pero amabas la música criolla de la entraña popular. Siempre al filo de la vida, hermano Luca Prodan. Con tu
para el heroín es el paraíso, pero para poder vivirlo hay que morirlo nomás. Si la vida hay que roquearla, hay que jugarse nomás. Nada es gratis ni azaroso cuando peleas de verdad. Nunca bajemos los brazos como el pelado Prodan. Ven y bien, bueno, que yo pago montañas y pampas de flor. Tan loco, pero no volú, como bien dijiste vos, en las parras se te vio cantando de se acaba, Luca Prada. Pelado sincero, gentil, Luca Prada. Siempre un buen amigo, Luca Prada. Sincero como tú mismo, Luca Prada. Rockero como el que más. Bueno, este es nuestro humilde homenaje aquí en América Profunda a un ítalo escocés argentino, Luca Prodan, que muchos piensan que solamente es un rockero más, pero realmente vio más allá de lo que muchos ven, por eso le compuso al Abasto, antes de la clausura del Abasto y el ahora neoliberal shopping del Abasto. Pero bueno, Luca Prodan veía a Jaime Torres, a Horacio Guaraní, a Mercedes Sosa, a Atahualpa Yupanqui y los admiraba. Y realmente por eso nosotros le hicimos este homenaje en este radioteatro que duró 3 viernes. Y hoy, justo el 31, lo terminamos. ¿Quieren ver cómo sigue esta historia? Ok. Entonces no se pueden perder la segunda parte de El Tano Errante. ¡Esa! La fuerza, el pueblo, como decía Jaureche, ningún pueblo con tristeza vence, así que vamos a vencer alegremente. Y brevemente les contamos nuestra experiencia de haberle cantado y contado la historia de Luca Prodan como excusa para también hablar de la argentinidad, de la unión en la diversidad y bueno, de la cosmovisión y también del ser cosmopolita. Cada uno, si quiere agregar algo en este momento, bueno. Yo como autor me llegó esa parte tan humana, tan sensible y desacartonada de ser de él, y por eso le compuse una trilogía que ya hemos hecho en la primera parte. Así que en cualquier momento continuamos con la segunda y tercera parte. Gabe, ¿qué dice? ¿Volviste al bombo? Volví al bombo, sí. Toqué el bombo hoy. ¿Como en tu niñez? Como mi niñez, cuando aprendí en el colegio. ¿Cómo era la frase? Salchicha con pan, salchicha con pan, salchicha con pan. Ahí está. Salchicha con pan, salchicha con pan. Eso. Salchicha con pan. Papito papá también se usa. Sí, ah, bueno, sí, son todos los que tienen que ver. Un gusto haber podido participar con ustedes, que son todos muy profesionales, muy agradables. Bueno, un verdadero placer, no esperaba poder formar parte de esto, y aparte me encanta la historia de vida de Luca Prodan. Vos lo conocías ya. Sí, haberlo escuchado, algunas referencias, sí, me encanta y me gustó mucho todo esto. La verdad es que estuvo muy bueno, ¿eh? Muchas gracias. A la vez nosotros descubrimos una cantora también, ¿eh? Esa, sí. No la habíamos escuchado cantar. Elvi canta muy bonito, pero ya la habíamos escuchado. Sí. ¿Eh? Ya no la habías escuchado. ¿Cuántas le dirás lo mismo? No, yo soy muy sincero, muy claro. Eso. Realmente. Elvi. Bueno, la verdad es que yo no conocía a Luca Prodan. Yo me perdí toda esa parte de Sumo, de Dividido, de Las Pelotas y de todos esos grupos por estar fuera del país. Muchos años. Entonces, ¿no? Sí, muchos años. Así que cuando me enteré de esto, bueno, vine con gusto a participar en este lindo grupo. El grupo es excelente para mí. Hiciste de la mamá de Luca también. Hice de la madre de Luca y Tere, mi hija. Sí, muy bueno. Y de, también de directora del británico. Del colegio, sí. Y bueno, esas cositas que me gustan interpretar. Así que bueno, encantada de estar con ustedes y bueno, gracias por haberme invitado también. Marilu. Bueno, muy contenta de participar de este segundo radioteatro con compañeros y compañeras que también ya habían algunos participado de Amor Porteñato y algunos que se incorporaron ahora, pero bueno, que también ya los conocí acá de la radio o de la vida o del teatro. Y no, la verdad que no conocí a fondo la historia de Luca Prodan, así que estuvo buenísimo porque
pues bueno, pude como conocer un poco más de él, así que estuvo muy bueno, muy divertido. Vale, muchas bueno, gracias. Betty también estuvo de operadora, ¿estamos? Pero también sí, este sí, participó. Sí, la verdad, un placer. Hizo de novia de Luca. Un placer, sí, estuvo muy bueno. Y si bien yo más o menos tenía una idea de quién era Lucas Prodan, pero era un tipo muy especial, tenía una historia de vida muy fuerte. Y fue lindo compartirla entre ustedes, con ustedes acá. Y bueno, nada, gracias también por invitarme y por hacerme parte de este grupo hermoso. La verdad es hermoso, me bueno, encanta. Mira vos, bueno, yo te agradezco a vos que hayas traído todo este tipo de inquietudes a pesar de las discusiones que tuvimos. De las peleas, pero en realidad, bueno, es un motivo, un gran motivo para juntarnos y recrear cosas. Darío Camino nos está mirando, ¿eh? Y hay varios compañeros y amigos que nos están mirando. También está Mariludí, mira. Graciela, los artesanos. Digo así porque estoy leyendo medio como de costado, claro, pero bueno, pido perdón. Sí. Bueno, a todos los que están conectados ahora, Fernando Pedernera. Muchas gracias a todos por estar. Y bueno, será hasta el próximo viernes, si Dios quiere, y cuando le invitemos. Y también, ¿no? Porque a ella no le preguntaron qué opinaba de... Sí. Ella opinó. Desopinó. María Elena está opinando. Lo que pasa es que él no tomó la pastilla. ¡Epa! Estaba distraída. No tomó la pastilla de la tarde. Yolanda Volvi. Se tomó la pastilla de Luca Prodan. Gracias a todos los conectados. Un aplauso para el dueño de casa. Hasta la próxima, si Dios quiere. Hasta el próximo Radio Teatro.